Hola, hola, saludos a todos. Bienvenidos a mi canal, mis amigas y amigos de siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, por apreciar mis videos, por sus comentarios, por sus likes. A los nuevos suscriptores, bienvenidos, muchísimas gracias. También los invito a suscribirse a mi canal. A las amigas y amigos que no lo han hecho, es completamente gratis la suscripción. Bien, amigos, el día de hoy vamos a realizar este hermoso trabajo. Miren, queda precioso, muy lindo para que lo puedan aplicar en cualquier proyecto que ustedes gusten realizar. Vamos a tejer paso a paso. Bien, voy a mostrar los materiales que voy a utilizar. Bien, amigas y amigos, voy a utilizar un ganchillo, un 01.75. Voy a utilizar lana 100% acrílica de dos hebras. Es de textura delgada, lo pueden apreciar. Bien, vamos a empezar con nuestro tejido. Vamos a hacer un nudo de inicio. Ajustamos. Y vamos a empezar a hacer cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cadenas 15 Vamos a contar 1 2 3 4 5 En la número 5 tomamos la lazada y vamos a hacer punto alto Punto alto. Lazada en la siguiente, otro punto alto. En la siguiente, otro punto alto. Y así vamos a completar todo puntos altos. Punto alto, de esta forma. Punto alto punto alto en cada cadena que hemos realizado y en total vamos a tener 12 puntos altos 12 punto alto y el último punto alto de esta forma así 12 puntos altos. vamos a ver cuántos tenemos vamos a contar 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos altos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido. Lazada, vamos a repetir punto alto sobre punto alto. Punto alto. Punto alto. De esta forma, punto alto sobre punto alto. Esto mismo vamos a completar hasta aquí. Y vamos a completar a 12 puntos altos. Ya volvemos. De esta forma, amigas y amigos, miren puntos altos. Y el último punto alto vamos a realizar aquí sobre el último punto alto. Punto alto. Tenemos 12 puntos altos. 12 y 12. Vamos a contar para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Lo mismo que hemos hecho aquí, aquí también se realiza. Bien, para la siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas, 15 cadenas. Vamos a voltear de esta forma el tejido, miren, así. Y vamos a hacer aquí puntos altos. Todo esto se va a repetir. Tomamos la asada: 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5. Punto alto. Lazada en la siguiente, otro punto alto. Punto alto. Vamos a completar puntos altos. De esta forma, miren puntos altos. Punto alto. Punto alto. punto alto y el último punto alto de esta forma así puntos altos nuevamente vamos a contar para estar seguro amigas y amigos tienen que ser 12 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en la siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo lo mismo que hemos hecho aquí entonces uno, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido de esta forma. Y vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Punto alto. Disculpe, lazada punto alto. Punto alto. De esta forma. Miren, todo puntos altos. Y así nos va a ir quedando. Esto mismo vamos a completar aquí también. Punto alto. y cerramos lazada en el último punto alto punto alto y vamos a tener nuevamente 12 puntos altos de esta forma si contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bien así nos va a ir quedando amigas y amigos miren así ya tengo 1, 2, vamos a completar 5, 2, vamos a hacer 3 más hasta llegar a 5, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, continuamos. Ya tengo aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5. La misma cantidad de puntos altos tenemos aquí también, aquí 12, 12 y 12 puntos altos. Para que ustedes realicen cualquier proyecto, amigas y amigos, esta va a ser la base del inicio de sus tejidos. Realizan la cantidad necesaria de estos puntos altos, de esos de aquí, para realizar sus proyectos, ya sea para manta, para colcha, para chal, para lo que gusten. Esta es la base del tejido que se va a realizar el día de hoy. Miren, bien. Vamos a empezar la segunda vuelta. Entonces, nuevamente acerco la cámara. Continuamos, ya acerqué la cámara aquí y vamos a hacer cadenas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas, 14 cadenas. Volteamos nuestro tejido de esta forma, así. En el último punto alto, mire, sobre este punto alto vamos a hacer un punto bajo. Aquí, punto bajo. De esta forma, así. Bien, vamos a tomar uno, dos lazadas. Uno, dos lazadas. En esta unión, mire, aquí. Vamos a hacer punto alto con doble lazada. Pasamos uno, pasamos dos veces, pasamos tres veces. Vamos a realizar uno, dos, tres cadenas. Pasamos por aquí el ganchillo y ajustamos. Y tenemos este piquito. Miren, este de aquí. Uno, dos lazadas. Nuevamente, uno, dos. En el mismo lugar. Le damos punto alto. Con doble lazada pasamos, pasamos. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí y ajustamos. Ya tenemos 1, 2. 1, 2 lazadas. En el mismo lugar. Punto alto. Pasamos 1, pasamos 2. Pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí y ajustamos. Y tenemos este motivo. Miren, así amigas y amigos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8. Nuevamente, sobre este punto alto. Miren sobre este punto alto punto bajo de esta forma así este motivo vamos a realizar aquí nuevamente uno dos lazadas miren aquí en este en esta esquina de esta unión pasamos uno pasamos dos pasamos tres veces uno dos tres cadenas pasamos por aquí y ajustamos. Uno, dos lazadas en el mismo lugar. Pasamos. Pasamos uno, pasamos dos veces, pasamos tres veces. Uno, dos, tres cadenas. Pasamos por aquí. Ajustamos. Uno, dos lazadas en el mismo lugar. Uno, dos Tres veces pasamos. Uno, dos, tres cadenas. Pasamos por aquí. Ajustamos. Miren amigas y amigos. Así nos empieza a quedar. Esto de aquí lo hemos repetido. Entonces, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Ocho cadenas. Nuevamente. Aquí, en la esquina, ajustamos. Así nos va a ir quedando, miren, de esta forma. Esto de aquí lo hemos realizado aquí. Esto mismo se va a completar, miren. Este motivo se va a realizar aquí y aquí también. Este motivo vamos a realizar aquí y aquí. Antes de finalizar, volvemos. Bien, amigas y amigos, continuamos. Miren, ya completé. Así nos va quedando. Este motivo se repite aquí, se repite y se repite. Y estamos aquí en la última pieza. Aquí tengo las ocho cadenas. Ocho cadenas. Y vamos a repetir lo mismo. En el último punto alto, aquí, sobre el punto alto, punto bajo. De esta forma. Este motivo vamos a realizar aquí. Entonces... Repetimos 1, 2 lazadas, 1, 2. Miren, donde hemos iniciado el tejido, aquí. Punto alto con doble lazada, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces, 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí y ajustamos. 1, 2 lazadas en el mismo lugar. Pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces forma 1 2 3 cadenas y repetimos el piquito ya tenemos aquí 1 2 doble lazada en el mismo lugar pasamos tres veces 1 2 3 cadenas pasamos por aquí y ajustamos bien amigas y amigos miren este motivo se repite aquí Estamos cerrando con este motivo, ¿bien? Vamos a voltear nuestro tejido de esta forma, volteamos, miren. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas. En el mismo lugar donde hemos realizado estos motivos, aquí en la esquina vamos a hacer un punto bajo. Así. Subimos con 1 2 3 4 cadenas. Doble lazada 1, 2 en el mismo lugar. Vamos a hacer, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces. Tres cadenas, pasamos por aquí. Y realizamos el piquito. Doble lazada en el mismo lugar. Pasamos uno pasamos 2, pasamos tres veces. 1, 2, 3 cadenas por aquí. Ajustamos. Uno, dos lazadas en el mismo lugar. Pasamos uno, pasamos dos, pasamos tres veces. Uno, dos, tres cadenas. Por aquí ajustamos. Bien, así nos va a ir quedando. Miren, todo este motivo estamos repitiendo aquí. De esta forma. Bien, vamos a repetir lo que hemos hecho en este lado. 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas, 8. Aquí miren, sobre este punto alto, el último punto alto pasamos y ajustamos. Y así nos va a ir quedando. Este motivo vamos a repetir aquí. 1 2 lazadas, 1 2. Miren donde hemos realizado este motivo. En este mismo lugar, repetimos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces, 1, 2, 3 cadenas, ajustamos, doble lazada, pasamos, pasamos, 1, 2, 3 cadenas, pasamos por aquí, doble lazada, esto ya se está repitiendo, pasamos, 1 2 3 cadenas. Pasamos por aquí y ajustamos y vamos a ver. Miren, amigas y amigos, así. Este motivo se repite. Esto se está repitiendo y la, la siguiente. Hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas, 8. Nuevamente, miren, sobre este punto alto, sobre este punto alto, punto bajo. De esta forma. Bien. Esto de aquí lo hemos repetido. Este motivo se va a repetir aquí. Aquí. Aquí también. Lo mismo. Vamos a completar. Antes de finalizar, volvemos. Bien, amigas y amigos. Continuamos. Así nos va quedando. Miren. Empezamos aquí. Hemos seguido los mismos pasos y estamos nuevamente aquí, en el último. En esta última pieza. Aquí tengo las ocho cadenas y nuevamente vamos a unir aquí sobre este punto alto, punto bajo, de esta forma. Así nos va a ir quedando. Bien, este motivo vamos a realizar aquí. Entonces repetimos uno, dos lazadas. Miren, en esta esquina, vamos a hacer... Pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí, ajustamos. 1, 2 lazadas en el mismo lugar. Pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí, ajustamos. 1, 2 lazadas en el mismo lugar. Pasamos 1, pasamos 2 veces. 1, 2, 3 cadenas, pasamos por aquí. Bien, miren, así ya completamos. Este de aquí se ha realizado. Nuevamente volteamos nuestro tejido de esta forma, así, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas en el mismo lugar donde hemos realizado estos motivos. Aquí en la esquina, ajustamos. Subimos con 1, 2, 3. 3, 4 cadenas. Doble lazada en el mismo lugar. Vamos a repetir el motivo. Esto de aquí vamos a realizar. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí. Ajustamos. Doble lazada. 1, 2. Pasamos nuevamente. Repetimos lo mismo. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí, ajustamos. Doble lazada, pasamos por aquí. Pasamos, pasamos. 1, 2, 3 cadenas. Ajustamos. Como pueden apreciar todo esto, estamos repitiendo aquí. Entonces vamos a mirar lo siguiente, el último motivo, aquí tenemos cadenas y vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. En la cadena número 4 ajustamos y cerramos nuestro tejido. Así amigas y amigos, miren, así finaliza. Entonces yo aquí voy a cortar esta lana. Y así nos va a quedar de esta forma. Miren, queda muy bonito. Bien, vamos a ver unos instantes. Bien, amigas y amigos. Aquí se puede apreciar en su totalidad nuestro tejido. Miren, aquí tenemos esta pieza. Hemos realizado uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Esta es la base del tejido que van a realizar. Bien, estas piezas se van uniendo. Vamos a realizar, vamos a repetir nuevamente 1, 2, 3, 4, estos 5 de aquí para, para unir a esta de aquí. Les voy a mostrar en unos instantes. De esta forma, amigas y amigos, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, la misma cantidad que hemos realizado aquí. Entonces, vamos a unir esta pieza, vamos a unir a esta de aquí que ya hemos terminado con estos acabados. Bien, vamos a empezar. Aquí tomamos el ganchillo, volteamos de esta forma, así. Vamos a unir por esta parte. Miren, por esta parte de aquí va a ser la unión. Entonces voy a acercar la cámara. Bien amigos, continuamos. Vamos a unir esta pieza con esta de aquí. Ojo. Que esta de aquí todavía no tiene el acabado, esta de aquí sí ya tiene el acabado. Entonces, ambas piezas vamos a unir, vamos a ver cómo se une. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, 4, tomamos doble lazada en el mismo lugar donde hemos elevado las cadenas. Por aquí pasamos el ganchillo y repetimos lo que hemos hecho en la otra pieza, sí. 1, 2, 3 cadenas, pasamos por aquí y ajustamos. Uno, dos lazadas nuevamente en el mismo lugar. Pasamos por aquí. Pasamos, pasamos. Aquí empieza la unión. Vamos a hacer uno, dos cadenas, 2 Dejamos por unos instantes. Vamos a tomar esta pieza. Entonces, miren. Tenemos aquí 1, 2. 1, 2. En la número 2 pasamos el ganchillo por aquí. Pasamos el hilo. Unimos. Vamos a hacer 1, 2 cadenas. Por aquí. Realizamos, ajustamos. Doble lazada. Nuevamente repetimos lo mismo. Pasamos. Pasamos, pasamos. Tenemos aquí el punto alto, 1, 2 cadenas, dejamos por un instante, miren, este de aquí, ya unimos aquí, este de aquí tomamos, pasamos el ganchillo, pasamos el, la lana por aquí, o el hilo, el que ustedes utilicen, 1, 2 cadenas, y tenemos el punto alto por aquí. Ajustamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8 nuevamente sobre este punto alto Hacemos por aquí, ganchillo. Ajustamos. Vamos a ver cómo nos está quedando. Bien, de esta forma, amigas y amigos. Miren, miren la unión. Esta es la unión. Punto alto con punto alto, punto alto con punto alto. 1, 2. Bien, esto mismo vamos a repetir aquí. Entonces, doble lazada. 1, 2. En esta esquina. Vamos a hacer 1, vamos a pasar 2. Pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí, ajustamos ya tenemos uno doble lazada pasamos por el mismo lugar pasamos 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 vamos a hacer uno dos cadenas dejamos por un instante tomamos la otra pieza miren esta de aquí entonces vamos la unión va a venir de esta forma uno dos miren tenemos uno tenemos dos pasamos en la número 2 tomamos nuestro hilo pasamos por aquí uno dos cadenas por este punto alto por aquí ajustamos doble lazada en el mismo lugar miren aquí repetimos pasamos uno disculpen es doble lazada uno dos pasamos uno pasamos dos veces pasamos tres veces 1, 2, 3 cadenas. Ajustamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 8. Nuevamente aquí. Ajustamos. De esta forma, amigas y amigos, miren cómo va quedando. Aquí se une solamente la parte del medio. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2, la número 2. Esto mismo vamos a repetir aquí también, vamos a hacer uno más, lo demás ya ustedes lo van a realizar. Doble lazada en esta esquina, pasamos, pasamos, 1, 2, 3 cadenas, aquí ajustamos doble lazada pasamos por aquí. Vamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces, 1 2 cadenas. Nuevamente miren. 1 2 1 2, la número 2 pasamos por aquí, pasamos el hilo. 1 2 cadenas. Por aquí por el costado del punto alto ajustamos. Doble lazada. Realizamos lo mismo. Uno, pasamos dos, pasamos tres veces. Uno, dos, tres, tres cadenas. Ajustamos. De esta forma. Vamos a ver nuevamente cómo nos está quedando. Así. Miren. Todo esto lo hemos repetido aquí. Al medio, 1 2 y aquí también lo unió Aquí repetimos lo mismo, amigas y amigos. 1 Disculpen. 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas. 8 Nuevamente aquí vamos a unir con un punto bajo. Bien, vamos a seguir los mismos pasos, miren. Así. Lo mismo que hemos hecho aquí se ha repetido. Esto se va a repetir aquí y hasta aquí. Vamos a ir avanzando hasta aquí, ya volvemos. Bien, amigas y amigos, continuamos, así nos va quedando. Miren, los mismos pasos. El mismo paso, el mismo paso, aquí también. Y estamos llegando a la esquina. Aquí tengo ya las cadenas, ocho cadenas, no se olviden, y vamos a finalizar aquí. Miren, sobre este punto alto, punto bajo. Y nuevamente vamos a repetir la unión aquí. Esto de aquí se va a unir, entonces desde la esquina, doble lazada, 1 2. Aquí en la esquina vamos a hacer Punto alto con doble lazada. Pasamos uno, pasamos dos, pasamos tres veces. Uno, dos cadenas. Dejamos por un instante. Esto solo se repite en las esquinas. La número uno. Tomamos esta de aquí, miren. Pasamos el ganchillo por aquí. Tomamos el hilo. Pasamos. Pasamos. Realizamos. 1 dos cadenas dos cadenas, aquí tenemos el punto alto. Ajustamos. Doble lazada nuevamente en la esquina, repetimos lo mismo, pasamos uno, pasamos dos, pasamos tres veces, 1 2 cadenas, dejamos por un instante. Pasamos al siguiente, miren. De aquí pasamos a la número 2. Pasamos el hilo por aquí. 1, 2 cadenas. Pasamos por aquí y ajustamos. Doble lazada en el mismo lugar. Pasamos 1, pasamos 2. Pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas. Por aquí ajustamos. De esta forma. Miren, amigas y amigos. Aquí tenemos la unión. Punto alto con punto alto, punto alto con punto alto. Este de aquí es este de aquí. Lo mismo que hemos hecho aquí. Verán, queda libre, queda libre y la unión es aquí. Con punto alto, punto alto con punto alto. Aquí es diferente. Aquí estamos cerrando. Bien, nuevamente volteamos nuestro tejido, así, para cerrar aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Miren, en esta misma esquina, punto bajo. Bien, amigas y amigos, y ahora me dirán esta parte. Si ya no van a unir con otro, simplemente siguen los mismos pasos que hemos hecho aquí. Realizan pero yo esto de aquí, esta pieza lo voy a unir con esta de aquí. Miren, aquí tengo otro otro motivo, entonces vamos a repetir lo mismo. Antes de unir, vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas, doble lazada en el mismo lugar. Vamos a repetir lo mismo. Punto alto con doble lazada, 1 2 3 cadenas. Por aquí pasamos el ganchillo y ajustamos de esta forma. Bien, ahora sí vamos a unir toda esta pieza con esta de aquí. Doble lazada en el mismo lugar. Le damos punto alto, pasamos uno, pasamos dos, pasamos tres veces. Uno, dos cadenas, dejamos por un instante, tomamos la pieza. Entonces tenemos aquí 1 2, miren. 1 2, la número 2 pasamos, pasamos nuestro hilo. De esta forma pasamos 1 2 cadenas realizamos. Nuevamente regresamos a este punto alto y ajustamos. Doble lazada en el mismo lugar pasamos pasamos tres veces punto alto con doble lazada pasamos uno dos cadenas dejamos por un instante y vamos a tomar esta de aquí miren pasamos por aquí nuestro hilo disculpen pasamos el ganchillo tomamos el hilo pasamos Dos cadenas. Por este punto alto ajustamos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Nuevamente aquí. Miren, sobre este punto alto. Punto bajo. Así, amigas y amigos, mire, empieza la unión. Nuevamente tenemos tenemos libre, tenemos libre y aquí punto alto con punto alto, este punto alto con punto alto. Bien, aquí se va a repetir lo mismo que hemos hecho aquí, esto se repite aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, esto ya se está repitiendo doble lazada. Pasamos por aquí. Uno, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas, pasamos por aquí y ajustamos. 1, 2 lazadas, pasamos por aquí. Pasamos 1, pasamos 2 veces. 1, 2 cadenas. Miren, 2 cadenas. Tenemos 1, 2. 1, 2, y la número 2, al medio, pasamos nuestro hilo. Por aquí ajustamos 1, 2 cadenas. Por aquí por el costado pasamos y ajustamos. Doble lazada, pasamos por aquí. 1, pasamos 2, pasamos 3 veces. 1, 2, 3 cadenas, pasamos por aquí y ajustamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Cadenas. 8. Nuevamente, aquí vamos a hacer punto bajo. Vamos por el punto alto. Disculpen, se me dificulta por aquí un rato. Punto bajo. Bien, vamos a ver. De esta forma. Miren ya se va repitiendo todo esto se repite y así vamos a ir uniendo todo esto se va a repetir aquí y aquí y aquí también vamos a repetir lo mismo hasta aquí ya volvemos bien amigas y amigos continuamos miren estas dos piezas lo estamos uniendo a estas de aquí aquí empezamos miren ya tenemos aquí la unión se repite lo mismo se repite lo mismo, se repite y aquí vamos a finalizar. Este motivo se va a unir con este de aquí. Tengo aquí el punto bajo, punto bajo, doble lazada. Aquí miren. Vamos a hacer punto alto con doble lazada. Pasamos. Uno, dos cadenas. Dos dejamos por un instante tomamos esta de aquí mire la número uno pasamos el ganchillo tomamos el hilo pasamos 1, dos cadenas y el punto alto ajustamos doble lazada repetimos lo mismo aquí pasamos uno pasamos dos pasamos tres veces uno dos cadenas Dejamos por un instante. Vamos a tomar esta de aquí. Pasamos nuestro hilo. Me quedó una hebra. Realizamos uno, dos cadenas. Nuevamente aquí al costado del punto alto. Ajustamos. Doble lazada en el mismo lugar. Uno, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3 veces, 1, 2, 3 cadenas, aquí al costado ajustamos. Eso es lo último que vamos a hacer: 1, 2, 3, 4 cadenas, 4 cadenas, en el mismo lugar aquí ajustamos y aquí finaliza la unión. y a cortar. Ajustamos y ya finalizamos. Vamos a ver cómo nos ha quedado de esta forma. Miren, la unión. Esta unión con esta de aquí. Tenemos uno, dos. Lo mismo que hemos realizado aquí también. Les voy a mostrar todo el tejido. Bien, amigas y amigos, aquí tenemos el trabajo del día de hoy. Miren, queda precioso. Ya tengo un tamaño regular, como habrán visto, se van uniendo todas las piezas. Estas piezas se van uniendo y se forma el proyecto que ustedes gusten realizar. Aquí vamos a apreciar, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total he unido 7 piezas y así me queda el tamaño de un tapete. Queda muy bonito, miren. Es súper fácil, como les comenté. La base de este tejido es realizar la cantidad necesaria de estos puntos altos. Una vez que tengan todo esto, se repite lo mismo y ya han visto cómo se une también nuestro tejido. Miren, así nos queda, precioso. Bien amigas y amigos, espero que les guste, espero que lo puedan tejer ustedes también para algún proyecto. Si les gustó este video, como siempre les pido que me regalen un like, compartanlo, dejen sus comentarios. También les invito a suscribirse a mi canal. A las amigas y amigos que no lo han hecho es completamente gratis la suscripción. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.